amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de La Informante, su espacio con las 10 noticias más relevantes del día. Nos encontramos transmitiendo en vivo vía Facebook Live desde las oficinas de Central World Lab en la ciudad de Guayaquil. Esto es en la Avenida de las Américas y Plaza Dañín. Los saluda Daniel Aguilar y me acompaña Marlon Puertas. Hola a todos. Gracias por estar siempre pendientes de la información que nosotros damos a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos lunes 21 de enero del año 2019 y recordamos que un 21 de enero fue la rebelión que sacó del poder a Yamil Maguad, un 21 de enero del año 2000, ya 19 años de ese hecho, Daniela. Y comenzamos con la noticia más importante del día, que no es nada gratificante, con Daniela Aguilar. En realidad, Marlon, es ese tipo de noticias que a veces preferiríamos no tener que darlas. Y es que Riobamba fue escenario... Ibarra. Ibarra fue escenario de imágenes violentas, de negligencia, crimen, dolor, xenofobia. Todos estos elementos reunidos tras el crimen cometido por un hombre contra su pareja en las calles de esta ciudad, frente a cientos de personas, incluidos policías, que no hicieron nada para impedir el asesinato a sangre fría de esta mujer. La víctima se llamaba Diana Carolina Ramírez, una joven madre de 24 años que se encontraba embarazada y que además deja a dos pequeños niños en la orfandad. A esto hay que agregar que el autor del crimen es un ciudadano venezolano y que las redes sociales se encargaron de transmitir en directo estas imágenes de terror que, bueno, que consternaron a todo un país. Ocurrió el sábado por la noche y el hombre estuvo a punto de ser linchado si no hubiese sido por la intervención policial que lanzó gases lacrimógenos para dispersar al populacho. Bueno, todo esto ocurrió la noche del día sábado, pero al día siguiente Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura, ya no amaneció igual. Los sentimientos negativos en contra de los venezolanos ya estaban a flor de piel. Y un comunicado del presidente de la República emitido ayer por la mañana, ayer domingo, Lenín Moreno, quien se encuentra en Europa, lo único que consiguió este comunicado fue exacerbar más esos malos ánimos. Moreno anunció la formación de brigadas para controlar la situación legal de los venezolanos en nuestro país y crear un permiso especial para su ingreso al Ecuador. Entonces, eso ya fue emitido ayer por la mañana, Daniela. No sé si tenemos la imagen del comunicado que Lenín Moreno publicó en sus redes sociales. Bueno, y enseguida comenzaron las acciones violentas y manifestaciones de ciudadanos en Ibarra contra los venezolanos. Así es, eso ya fue ayer en la noche, ayer domingo, en que se vieron imágenes realmente caóticas de lo que estaba ocurriendo en la capital de la provincia de Imbabura. Imágenes de turbas acudiendo a hostales donde se hospedaban venezolanos para, bueno, los venezolanos habían huido. No sé si tenemos las imágenes del desalojo, veamos. Como vemos, Marlon, están sacando pertenencias, cobijas, colchones a la vía pública para posteriormente encenderlas. Las quemaron sus pertenencias. Otros videos que se hicieron públicos de venezolanos golpeados, huyendo.
todo este caos y violencia que se generó en la ciudad de Guadalajara. Bueno, hoy el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, intentó dar otro matiz a la comunicación que envió ayer el presidente Lenín Moreno desde Europa. Y hoy día Juan Sebastián Roldán dijo que la formación de estas brigadas a las que se refería el presidente eran para el control de los venezolanos, el control laboral, para evitar que hayan empleadores abusivos que abusen de estos extranjeros. Eso dijo Roldán, pero en las redes sociales, sobre todo, pocos le creyeron. Escuchemos lo que dijo el secretario de la Presidencia. Van a haber brigadas para revisar que no haya empleadores abusivos que aprovechen esa situación de desesperación de los venezolanos que hoy viven la misma situación que ecuatorianos vivieron hace mucho tiempo en otros países. Y por eso el vicepresidente también decía, lo único que les pedimos es que traten a aquellas personas, a esos venezolanos, como nosotros esperaríamos y esperamos que traten a los ecuatorianos. El gobierno va a preservar el derecho, por supuesto, de esas personas de estar en el Ecuador y al mismo tiempo ha pedido un pasado judicial para que los delincuentes de cualquier otra nacionalidad no puedan entrar al Ecuador y no tengamos que vivir lo que vivimos el sábado, lamentablemente, Eduardo. Por su parte, la ministra del Interior, María Paula Romo, reconoció que la policía no hizo lo necesario para proteger la vida de Diana Carolina con el uso de la fuerza. Por eso, dispuso una investigación y la salida inmediata del jefe provincial de policía y de la gobernadora de Imbabura, es decir, de Marisol Peñafiel, quien al despedirse le dijo que se iba con la frente en alto. ¿Tenemos las imágenes? Yo me voy con la conciencia tranquila, con la satisfacción del deber cumplido, con la convicción de que nuestro trabajo ha sido en base a los principios y a las luchas de las cuales nos reivindicamos, las luchas de las cuales a los señores nos debemos. Con esa conciencia me voy, con esa conciencia tranquila, seguiré trabajando con mi frente en alto, mis manos limpias. Ni siquiera los actos de amenaza y atentado. Hoy muy temprano hubo cadena nacional de radio y televisión ordenada por el gobierno y para exponer al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien informó que a partir de ahora se exigirá a los venezolanos su pasado judicial apostillado. Esto como requisito indispensable para que puedan ingresar al país. Escuchemos al vicepresidente. Pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Por eso los controles se fortalecerán y a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional, sanciones a quienes aprovechen la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias son víctimas de empleadores inescrupulosos. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Finalmente, este crimen horrendo es un acto de violencia contra las mujeres. Y quiero insistir en que la violencia machista no tiene nacionalidad. Repudiamos todas las agresiones contra niñas y las mujeres. Cuenten con todo nuestro esfuerzo. Las críticas emitidas en el comunicado de Lenín Moreno no se hicieron, las críticas al comunicado no se hicieron esperar y oficinas de derechos humanos locales e internacionales levantaron su voz de protesta porque dijeron que dichas afirmaciones promovían la xenofobia. Tenemos, por ejemplo, a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, quien dijo que Moreno incitaba a la xenofobia y le dijo: presidente Lenín Moreno, cualquiera que haya cometido un crimen tan grave, sea nacional o extranjero, debe ser castigado. Pero este pronunciamiento y las brigadas que propone solo aumentan la xenofobia. El gobierno no puede propagar la histeria colectiva. Lo dijo arrobando también al canciller de la República, José Valencia. Así es. Y no es la única reacción que ha generado este tema y las expresiones de funcionarios, de altos funcionarios del gobierno, porque además en las redes sociales hay voces que piden la renuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo. Hay voces que piden la renuncia, pero también hay
voces que la defienden. Por ejemplo, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, es una de las personas que ha salido en defensa de la ministra Romo. También la ha defendido el ex presidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, y como era de esperarse, también la defendió la gestión que está haciendo Romo al frente del ministerio, el vicepresidente de la República, Otto Sonne-Honsner. En todo caso, el legislador, el asambleísta de Creo, Roberto Gómez Alcíbar, es una de las personas que le ha pedido públicamente y por medio de su cuenta de Twitter a la ministra que dé un paso al costado y que presente su renuncia. Otra persona que se pronunció públicamente es la periodista de Ecuavisa, Teresa Arboleda, y quien se preguntó por qué no renuncia a la principal responsable de una policía inoperante. Se necesita un mínimo, mostrar un mínimo de vergüenza por parte de los responsables ante un hecho tan terrible como el de Ibarra, dijo la periodista, la comunicadora de Ecuavisa. También el jurista Pablo Guerrero Martínez, desde la capital de la República, también pidió públicamente que la ministra renuncie por dignidad, Daniel. Todo indica, bueno, que esta manifestación desde el presidente y también de la misma María Paula Romo, de un poco llevar la atención hacia el éxodo venezolano y no hacia, bueno, lo que realmente pasó en Ibarra, que fue cómo esta mujer fue asesinada, vista y paciente de los policías, enardeció a las redes sociales. Bueno, y ahora tengo un análisis que hacer y ofrecer, un comentario de todo lo que hemos vivido este pasado fin de semana. Anoche y por un largo rato, mientras monitoreaba las redes sociales y observaba impávido las escenas de expulsión de venezolanos en Ibarra, sentí que el país había caído en un estado de anarquía y que no existía una cabeza que ponga orden en medio de esa situación salvaje de la que éramos testigos. El dolor, es cierto, comenzó 24 horas antes, la noche del sábado, cuando observamos casi en directo cómo nadie pudo impedir el crimen de Diana Carolina, amenazada con un cuchillo durante 90 minutos en la calle, frente a todo el mundo en la capital de Imbabura. Entonces es inevitable tener esa sensación de indefensión. Es comprensible que ahora todos tengamos miedo, pero nada justifica que paguen justos por pecadores. Nada puede hacer comprensible que desatemos una ola de venganza contra venezolanos inocentes que han llegado a nuestro país huyendo de la miseria y violencia del suyo. Nosotros no podemos convertirnos en eso. Este es el momento de demostrar de lo que estamos hechos. Y si es cierto aquel discurso de que los ecuatorianos somos solidarios, generosos y sobre todo justos, por encima de frases desatinadas de políticos mediocres que nunca han estado preparados para enfrentar crisis como esta. Este es el momento en que debemos demostrar que Ecuador es un país de buenas personas. Y yo agregaría, Marlon, que no olvidemos que somos países de migrantes. Cientos de miles de ecuatorianos han tenido que salir del país, irse mucho más lejos de nuestras fronteras. Y bueno, han ido gente buena y trabajadora, pero también malos elementos que han causado daños, víctimas en otros países. Y me pregunto, quisiéramos que nuestros compatriotas tengan que enfrentar lo que están enfrentando ahora los venezolanos, todo ese odio, esa rabia, esa violencia, cuando se encuentran en un estado de vulnerabilidad, deberíamos tratar como quisiéramos ser tratados, aquí y en el exterior. Y la segunda noticia del día también, y desafortunadamente tiene también que ver con la violencia contra la mujer, Daniela. Así es, Marlon. Hoy en la tribuna de los Chiris se realiza un plantón para rechazar la violencia contra las mujeres, como tú dijiste, a propósito del caso de violación grupal al estilo de la manada contra Marta, como se identifica a la víctima, a la mujer de 35 años violada por sus amigos en una reunión en un bar de la capital de la República. En este lugar, bueno, se reclamó también por el crimen de Diana Carolina Ramírez en Ibarra, y en ese barco hubo un encontrón entre quienes rechazaban la xenofobia y entre quienes estaban a favor de la expulsión de los extranjeros. Hay un video, ahí está.
todo lo que una equivocada política o una desatinada declaración de una autoridad puede desatar, estamos viendo consecuencias ya en las calles. Y también hay consecuencias diplomáticas. Ha habido un pronunciamiento ya del canciller de Venezuela, también con quien el gobierno de Lenín Moreno no es que tiene una buena relación, pero el canciller de Venezuela ya lo ha acusado al presidente Lenín Moreno de incitar a la xenofobia y lo responsabiliza de las consecuencias que padezcan los venezolanos, sus compatriotas, los compatriotas del canciller venezolano en nuestro país. Una grave acusación, Marlon, y bueno, todo lo que ha desatado es más que lamentable, y lo que esperaríamos aquí es que haya una redirección de este tipo de declaraciones y que realmente se aborden las cosas con la sensibilidad que se necesitan y no se desvíe la atención hacia temas que pueden generar en catástrofes. Y se apunte al problema de fondo, que es la violencia contra las mujeres en diversas manifestaciones, como bien ahora lo están reclamando en las calles, no solo de Quito. En estos momentos, ahora que estamos en vivo, están protestando. Hay manifestaciones en varias ciudades del país, una más en Quito, otra más aquí en Guayaquil, en la Plaza San Francisco. También tenemos reportes desde Cuenca, donde masivamente han salido mujeres y también hombres, por supuesto, a protestar contra la violencia. Pero vamos a otra información, porque esta tiene que ver con una triste noticia también ocurrida la semana pasada en Bogotá, en la capital de Colombia, y fue la muerte debido a un atentado terrorista en la Escuela de Policías de Bogotá. Allí se encontraba la cadete ecuatoriana Sofía, Erika Sofía Chicó, quien resultó fallecida. Bueno, el día sábado su cuerpo fue recibido con honores en el aeropuerto de Tababela, y entendemos que ahora mismo, hoy, se le está dando ya sepultura a la cadete, a la joven cadete de policía, que aún le faltaba casi un año y medio de estudios en Colombia para terminar su especialización, Daniela. Una joven que era parte de un grupo de 10 ecuatorianos de las filas policiales que fueron hasta Bogotá para completar su formación como oficiales, Marlon. Y continuando con las noticias, el coronel Luis Hernández será ascendido a general. Tras 18 años, después de litigar en tribunales nacionales e internacionales, incluido la CIDH, hoy Hernández forma parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se le ha reconocido el ascenso a general. Él desde en 1995 estuvo al frente de la defensa en Tigüinza durante la guerra del CENEPA frente a Perú. Así es, se le ha hecho justicia al coronel y muy pronto general Luis Hernández, que es un héroe del CENEPA, estuvo combatiendo en 1995 y bueno, en su momento se fue negado el ascenso y ahora, tras una larga lucha en tribunales nacionales e internacionales, ha conseguido este ascenso simbólico, en realidad. Algo que destacar, porque el coronel Hernández renunció a cualquier indemnización económica por esta demanda que siguió, bueno, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él calculaba que era alrededor de $1,000,000 que probablemente el Estado tendría que haberle pagado en retribución, bueno, por no haberlo ascendido cuando era momento, pero él renunció a eso porque solo quería que se le reconozca su grado de general. Vamos a otro tema. Aquí estuvo la semana pasada con nosotros y fue entrevistado el abogado Javier Castro Muñoz, quien es abogado defensor de la señora Tamar Verduga, que reclama la mitad de los bienes al señor Tomislav Topic, quien es propietario de Telconet. Entonces, esto dentro de la trama jurídica que hay de Odebrecht Telconet. Entonces, hizo algunas acusaciones Javier Castro, y ahora les presentamos unas declaraciones que pone en su cuenta de Twitter el afamado penalista guayaquileño Alfonso Zambrano Pasquel. Zambrano Pasquel está defendiendo, y lo hace por medio de su cuenta de Twitter, a Tomislav Topic, el dueño propietario de Telconet. Escuchemos qué dice el jurista. Elementos que permitan afirmar que Ciudadanos Topic haya sido intermediario para que se cometan actos delictivos por parte de Ciudadanos Rivera o de Ciudadanos Glass. Por lo menos ni siquiera se lo menciona al expresidente Rafael Correa. De manera que esos dineros fueron recibidos de manera lícita. No se los ha utilizado para corromper mediante acto de cohecho a nadie y obtener contratos con sobreprecio en obras públicas ecuatorianas. Eso no está probado y no existe ningún indicio que haga creíble esta afirmación.
Por eso sostenemos. Y nos trasladamos al oriente, donde policía y fiscalía impidieron la paralización de actividades en el bloque petrolero 54, operado por la petrolera Orion Older S.A. Esto en el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Allí, habitantes del recinto San Jorge reclaman por incumplimientos de acuerdos que ha establecido la petrolera. Así es, y vamos a una información política que se dio hoy en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, en donde recordamos que se ha constituido una comisión especial de investigación para resolver el caso de la legisladora Ana Galarza, que también ha sido denunciada por el caso de diezmos. Hoy compareció ante esta comisión especial el esposo de Ana Galarza, Juan Francisco Sevilla, quien admitió ante estos legisladores, ante esta comisión que le investiga a su esposa, que él sí utilizó la tarjeta magnética de acceso a la Asamblea Ecuatoriana, que es una tarjeta que se da exclusivamente a los empleados legislativos. En este caso, el esposo de la legisladora usaba el de la asesora 2, Carmen Alvarado, que era asesora en territorio, es decir, trabajaba en Ambato y no en Quito. No sé si tenemos una declaración también del esposo de la legisladora en la que admite este hecho. Uno, y por persecución política. Y precisamente por esto, por estas calumnias, es que no he podido encontrar trabajo. Ahora bien, yo estoy acompañando a Anita desde que ella se posesionó. Cuando Anita ganó las elecciones, tuvimos una reunión familiar con mis papás, con los papás de ella, con nuestros pequeños hijos que tienen 4 y 2 años y medio, y decidimos que yo siempre voy a estar acompañándole y apoyándole a Anita mientras dure su periodo como asambleísta. Puesto que todos sabemos, y es de conocimiento público, que la política no es compatible con un matrimonio. Muchas veces la gente entra a la política y se olvida de su familia, se olvida de su matrimonio. Nosotros somos un matrimonio joven, tenemos niños pequeños y siempre hemos querido cuidar ese aspecto. Y por eso yo siempre estoy acompañándole y apoyándole a Anita. Como ella muchas veces lo ha dicho, yo soy su fan número uno. Y eso es lo que hago aquí. Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen, que es la asesora de un territorio que no está aquí en Quito permanentemente, para poder entrar a la Asamblea Nacional acompañándole a Anita. Yo no es que he entrado a la Asamblea Nacional a hacer ningún trámite, a participar en el pleno, a absolutamente nada. Yo entro a la Asamblea Nacional a estar sentado en las barras de... El director encargado de la Arcotel, Juan Carlos Martínez, denuncia corrupción en las telecomunicaciones y asegura que ha recibido amenazas después de haber cesado a todos los altos cargos de este organismo, que recordemos es el encargado de entregar las frecuencias de radio y televisión. Según dijo Martínez, ha recibido llamadas amenazantes luego de tomar la decisión de hacer una limpia en toda esta institución. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que es Arcotel, ha tenido bastante inestabilidad en sus cabezas en el último mes. Martínez, de hecho, es el tercero en las últimas semanas que ocupa ese lugar. Y hoy día lo vimos en la televisión dando declaraciones bastante enérgico, diciendo que necesita respaldo político para poder denunciar toda la corrupción con la que se ha encontrado al interior de ese organismo. Y también en la Corte Nacional de Justicia hubo una reunión de jueces, de todos los jueces que integran la Corte Nacional de Justicia, para expresar su respaldo a la presidenta de esta función, la doctora Paulina Aguirre, a quien la semana pasada se la cuestionó en un video que circuló en redes sociales porque se la acusaba de no haber rendido las pruebas necesarias para su calificación como jueza. Ella dice que se tratan de ataques mediáticos para afectarla y sacarla también de su función, Daniela. Gracias, Marlon. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Tenemos más noticias? Esa es todo. Estaremos nosotros pendientes de lo que ocurra respecto al caso de Venezuela, al caso de Ibarra. Estamos dando seguimiento y reiteramos nuestro llamado a la mesura y a la tranquilidad. Nada se gana generando más violencia. También un llamado a la sensibilidad y a la solidaridad con aquellos que se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad. Y les agradecemos por seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @lahistoriac, en Facebook, lahistoria.es. Seguimos informando y seguimos también preparando espacios de debate, ¿no es así, Marlon? Así es, tendremos más invitados, tendremos también más candidatos a las elecciones de marzo próximo aquí para conversar con ellos y que expongan sus principales ideas. Así que pendientes de nuestras redes sociales y también de La Informante. Gracias por su atención. Gracias y hasta pronto.